Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Escúcheme, confía en mí, tranquilo, yo lo voy a salvar, ¿eh? No sé, sí, mi amor. Ábreme la puerta. Abrile, no sé si me lo puedo entrar. A ver, si me lo ayuda. Ay. No, mami. Tranquilo, tranquilo, señor. Sálvemelo, por favor. No se haga ningún problema. Ya, mi amor. No te preocupes, mami, mira, Carlitos hizo un curso en la Cruz Roja, así que sabe curar personas, perros, focas, déjalo, mami, que él está en muy buenas manos, papá. Pobre Luchito. No, pobre Luchito, le pasa de todo a Lucho. Sí, pero Carlitos lo va a cuidar. Estoy en estado catalético, entiendo todo. Y ese torrante me quiere hacer una malvadez. Lo voy a reventar como si fueran gallinas, le voy a hacer pasar por encima como si fuera una gallina que lo agarra un rastrojero. No hay derecho, no hay derecho. Toda la vida de trabajo volviéndome loco para que venga una torrande y me haga esto. Ah, no se murió, viejo turro. Sí, no me morí, basura. ¡Turro! ¡Viva Galicia! Tu hija va a ser mía. ¿Te das cuenta? Viejito, ahora te vas a morir. ¿Eh? Te vas a morir. ¿Eh? Yo te lo digo. ¿Sabes cómo te voy a cantar? Lucho, vigilante, no tenés aguante. Tu hija, mía, toda mía, guacho. ¡Ernesto! Sí, una enema para el señor. ¡Papá! Esto es Telescuela Técnica. ¿Cigarrillo de droga para compartir con ustedes? ¡No, Charlie! ¡Fumátelo solo! Tienen razón. Es una estupidez. ¡Espere! ¿Qué tal? ¿Tiene... Bien, tiene punch. Sí. Hay un punch fuerte. Yo creo que tiene una incidencia italiana en lo que está mostrando, sí, de alguna manera, de la Dolce Vita. Vemos gente que se toca entre sí, como sí, Marcello Mastroianniza, ¿no? La publicidad. Sí. ¿En qué momento nosotros hablamos? Y como dijera Moira Magog, la importante hacedora de éxitos desde ya, ¿no es cierto? Junto con César McCluskey, Ricardo Tales. Se fueron un poquito a la mierda con esto. O sea, es claramente es una cosa que... Se fueron, muchachos, se fueron. Porque está muy bien, está lindo, es todo lo demás. Pero ni yo pedí una Marcello, no, Mastroianniza. Pero no cierra de esto. No cierra, porque no está directo. ¿Viste? No hay una cosa directa. Yo te no dije, hay amor. Yo te dije, apenas la vi, yo te dije. Hoy voy a explicarles la ley de Bill Rubini. Un hombre que se dedicó toda su vida al estudio de este aparato, el trinche común, también llamado tenedor hawaiano, que lo pueden encontrar en todas las casas y en los comercios también. Porque personalmente conocía a una tía que tenía una perfumería que comía en el local y siempre tenía que tener un tenedor, a menos que comiera sándwiches. Pero, como ella decía, el sándwich no es alimento. Tranquilo, 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 que está todo bien. Ernesto, ¿una enema para el señor? Sí, cómo no. No, por favor, no quiero. Enema no quiero. Enema no, estoy bien. No. ¡Ahí va! Digo, entiendo todo. Entiendo todo, me la van a pagar. Me van a pagar lo que me están haciendo basura.
Hola, hola, no, no, no. ¡Lucho! No, 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 no. ¡Lucho! ¡Sácame! ¡Quiero ver a Lucho! Momento, ¿dónde está Lucho? ¿Qué pasa? Ahí voy, lo están atendiendo, la medicina dice. Ahí voy, que es el antibiótico. Ahí va. ¿Qué quiere decir? ¡Lucho, se va! Es... ¡Ay, mi amor, ahí qué es! ¡Déjame! ¿A dónde va Lucho? Si está aquí, ¿dónde va él? Ahí voy. ¡Lucho! No, ahí voy, dice. Se da cuenta, el antibiótico lo están atendiendo el enfermero. Perfecto. Ahí está, se da cuenta. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ahí va! ¡Quiero ver! ¡A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Voy a explicar la ley de este insigne hombre que fue comido por los indios Cucacuma en el año 1871 cuando se dirigía en su diligencia de Fort Lauderdale a Christopher Lambert. La ley dice lo siguiente: si la fuerza superficial mayor es mayor a la fuerza de masa por el individuo pinchado, el artilugio pinchante se dobla, convirtiéndose en un verdadero moco. Pero hoy les enseñaremos cómo arreglar este aparato de la siguiente manera: haciendo presión de afuera hacia adentro, como si quisiéramos convertir una V en una I, pero acostada. Está listo. Si bien las pequeñas imperfecciones pueden ser limadas, si uno es medio así jodido con todo lo que es la estética, pero si no, lo deja así y chao. No llores más, muchacha, que la vida es un carnaval errante. No llores más, muchacha, que la vida te quita, te da, te quita, te da, te quita, te da. No llores más, muchacha, o te partiré el tohor con una hacha. Y ahora, muchacha, ¿qué tienes para decirme? ¡Ah! No, está bien, no. El tema es si hay una salita por acá, porque me parece que me pusieron. Y vino de allá. Es mi viejo comisario, te lo digo, ¿no? Me pusieron. Es un bajón, ¿no? Cha-cha-cha, cha-cha-cha, no, tú no existes pas encore.